Hola, mi nombre es Yasmin Tatiana de la Rosa Lima, alumna de cuarto bachillerato en su sección A. Soy participante de la Feria Científica del Colegio Cristiano del Hashamaín. Mi tema a exponer es la Torre de Líquidos. Empezamos, manos a la obra. La Torre de Líquidos está compuesta por 5 capas, que sería el aceite, el agua con colorante, el jabón líquido, la miel y el alcohol. Cada uno de ellos tiene una densidad diferente. Si nosotros venimos y comparamos un vaso de miel y un vaso de agua, el vaso de la miel pesará más porque tiene más densidad. Seguimos con el procedimiento de la torre. Cada líquido empieza a tomar su lugar según su densidad. Como podemos ver, la miel se acomoda hasta abajo porque tiene mayor densidad, y ya que el alcohol sería acomodado arriba porque es el que tiene menos densidad. Es importante saber que para realizar este experimento usamos líquidos no miscibles, que quiere decir que no se mezclan, pero también existen líquidos miscibles. Si ambos líquidos entran en contacto, puede que estos líquidos terminen mezclándose. Para conocer la densidad de líquidos es necesario medir el volumen, y para ello necesitamos de una probeta. Empezamos con el procedimiento. Tenemos que colocar 20 ml de cada sustancia. Primero sería el aceite. Luego el agua con colorante. Debemos saber que tenemos que aplicarlo por las paredes de la probeta, porque hay líquidos no miscibles y líquidos miscibles. Entonces, esto podría causar que los líquidos se mezclen. Seguidamente, colocamos el jabón líquido. La miel. Y por último, el alcohol. Este sería nuestro resultado final. Como pueden observar, los líquidos más densos están hasta el fondo, que sería la miel y el jabón líquido, y los menos densos quedaron hasta arriba, que sería el aceite y el alcohol. Espero haya sido de su agrado. Es para mí un placer haber compartido esta experiencia con ustedes. Gracias.